Robert Downey Jr., de 54 años de edad, es un reconocido actor estadounidense que este viernes estrenó la película de Doctor Dolittle. Downey, reconocido por su papel en Iron Man, es un hombre que ha logrado sobresalir en el mundo del espectáculo gracias a sus interpretaciones que comenzó a realizar desde los 5 años de edad. En una película interpretada por su propio padre, mismo que le permitió probar la marihuana a los 8 años de edad. El actor comenzó a estudiar danza y actuación a los 10 años, pero fue hasta los 16 que decidió adentrarse en esta profesión, dejando sus estudios a un lado. El actor logró la popularidad siendo uno de los hombres más guapos en la época de los 80s y 90s, haciendo reconocidas películas. Pero su carrera decayó en el año 1996, cuando el actor se vio implicado con las drogas tras ser detenido por portar cocaína, heroína y una Magnum 357, así como por conducir a exceso de velocidad en Los Ángeles. El actor logró salir bajo fianza con el compromiso de acudir a pruebas antidrogas y al no asistir fue condenado a prisión por 6 meses. Pero eso no fue todo, pues en 1999, cuando estaba en libertad condicional, faltó nuevamente a otra prueba antidrogas, lo que lo llevaría a una condena de 3 años en prisión, pero logró reducirla a 16 meses. Robert confesó que sufría de bipolaridad, sin embargo, también mencionó que esta intervención era necesaria para él. El intérprete volvió a recaer cuando realizaba la serie Alec McBeal, pero se le llegó a encontrar cocaína en un cuarto de hotel. Esto fue una de las acciones que le provocó su despido. El actor fue a rehabilitación, pero eso no bastó, pues sus adicciones dejaron una mala imagen a las producciones que temía que el actor recayera y dejara los proyectos. Downey tuvo la oportunidad de ser considerado como uno de los personajes principales de Marvel y logró hacerse reconocido y admirado por el papel de Iron Man, llegando a cobrar hasta 40 millones de dólares en Capitán América Civil War. Entre la polémica que causó el intérprete también está que sorprendió a sus fans cuando confesó que, aparte de tener problemas con el alcohol y las drogas, también llegó a ser adicto al sexo. El actor se casó con la cantante Deborah Falconer, con quien tuvo un hijo para después divorciarse. Robert logró redimirse y casarse con la productora Susan Levine, con quien tiene 2 hijos. Ahora que ya conoces más sobre la vida de este guapo actor, no te puedes perder Doctor Dolittle, que ya está en cines. Yo soy Shanaz Núñez y si te gustó mi videocolumna, te invito a compartirla en tus redes sociales. Y no olvides seguir a Club.mx.